acá en nuestra casa, sí, en Radio El Parque. No sé si muchas veces lo decimos, pero ¿dónde queda Radio El Parque? ¿Usted sabe la dirección? Sí. Dígamelo ya, rápido. Una intersección acá. A ver, bueno, lo voy a decir yo entonces. En la que va para allá y en la que cruza. Lo voy a decir yo. Es Emilio Lamarca, sí, 2736. 36, muy bien. ¿Eh? Sí. Esquina. Esta que... Nogoyá, señor. Nogoyá. Nogoyá. Renovación. Porque la verdad que esta es una casa... Arranqué trabado. Este programa, no sé cómo va a ser. No, bueno. Yo después también me trabo, no se haga problema. No sé qué decir. Bueno. No, a mí me gusta... A usted le gustan otras cosas. No, bueno, está bien. Escúcheme, a la audiencia que está del otro lado, en este viernes, sí, 10 de noviembre... Sí, sí. Muy cerquita de fin de año. Estamos muy cansados. Veníamos charlando que estaba la gente cansada. Sí. ¿No? Sí. Recién entré acá, estaba Pablito. Y yo, Pablito, ¿no está la gente cansada? Y no me levantaba la cabeza. Claro, estábamos demasiado cansados. Estoy cansado. Ni fuerzas para hablarle. Ni fuerzas para... Ni para contestar. Como dice el indio, ya no tengo fuerzas para discutir. Está bueno, me gusta el indio. Gracias por traerlo. No, de nada. Bueno. No, lo traje. ¿Cierto? Traerlo significa... Citarlo. Ah, gracias por citarlo. Ahí está. Tampoco lo cité, si no hubiese venido. Está bien. Para quienes quieran llamar, dejar mensajes, contar algo, una anécdota, hablar con la Pepona. Eso es al pedo. Tirar algo, Al 11-7898-0442, repito, 11-7898-0442. ¿Se dieron cuenta que vine de remerita siempre? Sí. Lo mío es la camisa y hoy hace calor, señor. Hace calor. Está caluroso, sí. Bueno. Y aparte, es como una noche media rara. Sí, es una noche rara. Sí. Una noche rara, sí. Acá se ven como cosas, iluminaciones, la luna debe ser. Sí, hablando de la luna, programa número 39, la lluvia. No me joda. ¿Usted tiene para contarme alguna anécdota de la lluvia? ¿Algo que recuerde? Creo que tiene rima también, con lluvia encima. ¿Nueve? Te llueve. ¿Está bien? ¿Y eso fue lo que pensó desde que le dije se llamaba la lluvia? Me acordé y ahora. Y me dijo que no le gustaba porque a usted le gusta improvisar. No seas a la ¿Eso mí. Improvisó? No. 39 y la lluvia. Y la lluvia, la rima, le estoy diciendo. No mi anécdota. La rima es... ¿Dónde ve que rime, llueve? El culo te llueve, Luisito. Ah, ok. Ah, no, Pablito. Okay. ¿Se van ya? Se van. ¿Ya tocaron y se van? Bueno, ¿tienen alguna anécdota para contarnos a la audiencia? Cuando era muy pequeño, no sé si muy pequeño, 8 años, más o menos, vio que nosotros jugábamos al fútbol enfrente. Enfrente, en un campito. Que usábamos Camino Negro por abajo, pero después habían hecho un puente. ¿Se acuerda? Que hicieron un puente que uno... ¿Un puente o un túnel? Hicieron un puentecito. Un puente, sí. Que era de chapa, eso. Sí. Bueno, se largó a llover y empezó a llover. Y cuando vos terminabas de cruzar, había como un pozo grande. Pozo grande así. Y yo pensé que en la mitad era una piedra para apoyarme y saltar. ¿Y qué pasó? Y resulta que no, era como un cartón. Se enterró ahí. Y me entendió y me iba para abajo. ¿Y lo sacaron? Y me agarraba, no, me agarraba del pato y no podía salir. Pero esto de verdad está contando. No estoy jodiendo. ¿Y 8 años tenía usted? Y llegué a mi casa, de acá para acá, todo embarrado. Y después mi hija a la patada del culo, porque estaba todo mojado, obvio. Y bueno, sí, claro. No sí. Como era la madre de antes. Se enojaban porque, qué sé yo, no querían que le ensucie. No, qué sé yo. Mi mamá, cuando, ¿sabe quién? Teníamos mi hermano, que era menor que yo, siempre fue menor que yo. Sí. Jugábamos al fútbol también. ¿Siempre? Cerca donde vivía. Siempre, nací yo primero. Qué cosa loca la vida, ¿eh? Y, ¿sabe qué? Sí. Lo que quiero decirle es lo siguiente. Cuénteme. Que jugábamos y cuando volvíamos con la lluvia, embarrados y demás, mi mamá lo único que hacía era, nos abría la puerta y decía, dejen la ropa en el lavadero. Y se pegan un baño. ¿Sí? Sí, después de un día de fútbol, lluvia y... Lo más lindo era jugar al fútbol. Sí. Que empezabas a jugar al fútbol y que empieza y que a llover. Se larga a llover. Y seguir jugando. Sí. Y meter los botines en el bar. Sí, sí. ¿O no? Sí. ¿Cómo te hacía pasar de largo, güey? Esta zurda loca. ¡Ole! Pero usted no juega conmigo, usted es menor que yo. Razón. Yo juego en otra liga, señor. Tiene razón, sí, sí. ¿Eh? Sí. Bueno. Juega muy bien usted. No, más o menos, me defendía. Le pegaba bien a la pelota. Bueno. Bueno, sí. Vamos a saludar a la tribu. ¿Usted tiene saludos? Yo rompía bien la pelota. ¿Usted le pegaba bien? Bueno. Sí, mándele, Luisito. Bueno. No me empiece con lo bueno. Levante ese ánimo. Lo quito. No, yo estoy bien. Estoy contento. No se me bajone. Quiero saludar, entonces, a quienes fielmente nos siguen cada viernes en este programa llamado El Quijote en el Parque. Y empiezo por, como siempre,
saludando a Juan, mi hijo, Claudia, Susana de Banfield, Raúl Enrique, El Pocho, Santiago, Oscar, Beto, Romina, Karen, Joaquín, Natalia, Julia, Marisa, Eduardo, Pablo, Francis y Fiorella, Ariel, Adriana, Graciela, Magdalena, Cecilia de Punta del Este, Sandra, Julián, Ciro y Meli de Villa General Belgrano, Paula de Santiago de Chile, sí. Joaquín y Fernando del Gimnasio Troya de González Catán. Fernando, que y tres oyentes nuevos. No me digas. Sí. Qué alegría. Fernanda, Marina y Noelia. Qué lindo. Ahí está. Bueno. ¿De dónde son? Compañías de trabajo. Ah, me gusta. Sí. Ah, me alegro. Dígame entonces usted su saludo. Que se sumen. Bueno, yo le voy a mandar un saludito a Marti y a Cata. A Cata un besito en especial, que se me fracturó la muñequita. ¿Cómo la muñequita? Sí, se fracturó. Acá sí. Un pedacito, tan yesadita. Y se fueron a ver a esta chica, la que tiene nombre de Paté. ¿Cómo se llama? Taylor Swift, señor. Sí. No digas nombre de Paté, no me empiece con esas cosas, No me empiece con esas cosas. No falte respeto a la música pop, a la música popular. Sí. No, a ella le gusta. Tan bueno. Contenta. Se fueron con Abril, Abrilcita. También, que siempre la saludo, se fueron a verlo. Bueno, espero que la estén pasando bien. Bueno, vamos a saludar, vamos con sus saludos. Ah, pero yo pensé que arrancaba de vuelta. No, dele, bueno, dele. Ya como dije, Martí Cata, mis hijas, al tridente, Zipi, Romy, Vero, que venimos hace ya. Hace mucho que no me cuenta nada del tridente. Sí, pero ¿por qué estamos? Es un desastre ese tridente, porque quedamos. Íbamos a ir mañana a la casa de Zipi. Pero resulta que después. Romy no podía. Entonces, ¿qué pasó? Vero dijo que si Romy no podía, Zipi no podía, Romy no podía, yo. Entendí. Quedamos para nadie puede. Quedamos para la otra semana. Y no sé, después mismo la otra semana. ¿Qué sé yo? Se lo cuento el viernes, Luisito. Porque esto es día a día con la chica. Bueno. Las quiere, las quiere. Sí, son hombre, más buenas. Claro que sí. Bueno, a mi hermana la negra, a Monidelio, Nicky Nicole. Le mandamos un besito muy grande a Vicky Cardoso, Andrés Oviedo, Franco Fernández y su familia, Patricia y su hija. Un poquito rápido, Bueno, a Lea Rampelo y su marido, a Manuel y su señora. También hago la Mirta Legrand. ¿Sabe qué parece? No, ¿sabe qué parece? Andrea Tous. ¿Sabe qué parece? Dos cosas parece. Sí. Dos cosas. Sí, ¿qué tal? La gente que canta los numeritos de la quiniela, ¿vio? Sí. Sería la Riverita. Sí. Usted. Ah, me gusta. El tono de Riverita. Me gusta. Tiene. Y después. ¿Crees que no se lo haga? Dele. ¿Cómo hace? Eso dice 29. Está bien, bueno. Pero... Ubicación. No, primero ¿no dice la ubicación, señor. Ah, no. Ubicación. Pili. Está bien. Escúcheme, señor. Está bien. Saludos, Pili. Estuve bien. No, estuve no. Rápido. Si quiere decir, quiere emular. Si usted quiere emular sí. A lo que pasa en la televisión. ¿Por qué pone que el novio de la mula? El novio de la mula. Emular, señor. Emular. Copiar. Emular. Pablito, el novio de la mula. Bueno. ¿Qué ríe, Pablito? Si usted quiere copiar lo que pasa en televisión. ¿Qué de pelotudo? No, de pelotudeces, no. Pero yo, a ver. Sí. ¿Sabe lo que es para mí? Usted sabe que soy lo más cercano, no soy. Pero soy lo más cercano a qué? A un intelectual. Usted no me diga un boludo, porque yo sé que es lo que a usted se le ocurre. Porque es lo que a usted se le viene a la mente, nada más que no lo tira. ¿Cómo va a decir eso? Usted sabe, ¿no? No sea boludo. Me pasé la vida leyendo y otro tanto escribiendo. Sí. ¿Y qué? ¿Cuál es mi función en este programa, además de contarle a la gente literatura, hablar de la vida y demás? ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Cuál es? A usted encaminarlo, ubicarlo en un sendero. Sí. Que la literatura lo abrace a usted. Sí, me encanta eso. Que usted se sienta abrazado. Sí. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando me abraza la literatura se me mezclan las palabras. Es como un abrazo medio complicado. ¿Sabe qué me hizo acordar recién? Le voy a contar algo. También me oíste con las canciones. Creo que dijo, que usted qué dijo recién, que se pasó la vida. Me pasé la vida leyendo y escribiendo. Mira, no, hay un tema de Gustavo que dice: me pasé la vida imaginándote. No es momento para ser cobarde. ¿No se entiende? Sí, siga, continúe. No, hasta ahí. Y me que eso solo, ¿sabe? Sí, esa parte, me acuerdo todo. Bueno, me gusta igual, ¿eh? Me gusta el lindo tema. Me gusta que cante. Bueno, seguimos. Bueno, dele con los saludos, vamos. Entonces, Sofi J. Cristina. Oiga, espere. ¿Sabe cómo sonó Sofi J? ¿Se acuerda del doctor Sokolniki? Na-na-na-na. Bueno, ¿usted qué dijo? Sofi J. Na-na-na-na. Y Cristina. Se lo voy a decir así ahora. Y después María del Mar con Nati. Y viene Lula. Y Luisa Camiliano.
Que rima. No, ¿con qué rima, Camilo? No lo voy a decir porque es una amiga. Ah, bueno. Con la mano. Y después Marta Rangoni. Dime. Oiga, ¿por qué tiene dos corbatas? ¿No cuenta? Y mis aijatas. Ah, porque ¿por qué tiene estoy dos tirando corbatas? Doble facha hoy. Para mí usted está jugando a dos puntas. Sí, ¿sabe que sí? Sí. Sí. Y una punta para allá y la otra para allá. Una... Esta punta no tengo Pablito. Pero, ¿y esta usted? ¿Pero qué significado tiene la corbata? ¿Qué momento? ¿Qué significado? ¿Por qué no pone una? Doble facha. Doble... doble pinta. Doble pinta. Bueno, se lo Está para tomarse doble pinta. Una doble pinta. Bueno, no me haga perder. Bueno, siga con... Luisa Camiliano, Marta Ranguni, mis ahijados, Baile Tincho, y mis sobrinos, Leche y Lucía, Chechilia, Santa María. Mire qué genio el operador, a Pablo. ¿Qué? Con Álvaro Recano. Lo musicalizó. Y viene con Mamel. Fernanda Pringles de San Luis. No se le entiende lo que está diciendo, ¿eh? Pero dele, dele. Karina Mauro y Mónica Vicente. Me encantaba, Pablito Iguale. Y mi gran amigo, el Tanopeta. Sí, sí. Ah, me encanta. Y ahora viene para usted. Aunque este, como siempre, yo le traigo saludos internacionales. ¿No es usted solito? Tiene, ay, yo tengo, te traigo saludos internacionales. No, yo también. Y tengo acá un saludito de Murcia. Murcia, que se llama, un pueblito que se llama Alcantarilla. ¿Sabe que había un pueblito en Murcia? Sí, señor. Sé que hay un pueblo que se llama Alcantarilla. Muy bien. Y sí. Quiere, siempre me pide que lo diga usted. Emiliano. Emiliano Salido del Pozo. Bueno, Emiliano. Alcantarilla. Emiliano Salido del Pozo. De Alcantarilla. Me cuesta, pará, visita, pará. Vamos a poner en orden la casa. Me cuestan los chistes. Claro. Y cuando yo me doy vuelta, y está en otra. Estás en otra, se va todo al carajo. Porque me veo como que me bajoneo. No, ¿cómo? Porque se estoy va cansado. Me pone. ¿Está cansado de... ¿Usted está cansado de llevarse puesto? No. Está loco usted. Lo que pasa es que estoy buscando la canción para el final. Ah, muy bien. Muy bien, estoy tan Está muy bien. Está, sí, para el final. O sea, usted está acá en el tiempo presente y él está 50 minutos adelante. Sí, bueno, no. Para el final. No es bueno para la mente estar todo el tiempo en el pasado y en el futuro. Siempre hay que estar en el presente, Pablito. Aprendelo. ¿Está bien? Filosófico. Bueno, ya le mandé saludos, ¿eh? Ah, ya le Emiliano mandé. Del Pozo de. De Alcantarilla. De Alcantarilla. Sí. Un gran abrazo para vos, viejo. Gracias por estar conectado del otro lado y por acompañarnos cada viernes. Me imagino que todos los viernes nos mira Emiliano. Sí, sí, okay. sí. Bueno. Le cuesta un poco. Bueno. Está hundido en su puesto. Por el cambio horario, más que nada. Claro, por el cambio horario. Por el cambio horario. Bueno, sí. Traje un cuento, señor. Traje un cuento y le voy a contar algo. La Cuénteme. Audiencia lo va a celebrar. Ya no es un cuento escrito por quien le habla. No me digas. Sí, no es un cuento. O sea. Vamos a hablar de algo que no es autorreferencial, con lo cual no importa, Pablo. Es de, te lo digo así, mira, lo deletreo así. ¿Cómo es, me lo decís? Algo había ¿Cómo sucedido me lo decís? De Dino, como suena, sí. D-I-N-O, esto es para el operador. Sí, como el dinosaurio. Busati con B larga y doble Z y una sola T. Busati con B larga, sí. Doble Z y una sola T final. O sea, algo había sucedido, sí. Es un cuento de Dino Busati. ¿Saben quién fue Dino Busati? El dinosaurio. No, señor. No, señor. ¿Qué sé yo? ¿Se acuerda estaba el dinosaurio Dino? Me acuerdo el dinosaurio. ¿De un dibujito? Sí, me acuerdo. ¿No? Sí. Sí, es verdad. Además, sí, debe ser porque... ¿Y no había un chupetín, una paleta, algo llamado Dino? Ah. Sí, también. Sí, todos los dinosaurios también. La cosita que tenía, el plastiquito que lo tapaba, la bolsita. Ah, tiene razón. ¿Cómo estoy? Sí, tiene razón. Sí, no, cuando... Y había un actor que era antagónico a Dino. No me jodas. Dizzy. Ah, Emilio. Claro, uno es Dizzy y el otro Dino. Claro. Usted es talento hoy, ¿eh? Sí, tiene razón. Le estoy jugando al fleje, ¿eh? Tiene razón. Bueno. Yo le pensé que era Emilio. Emilio. Dizzy. Emilio, Dizzy y este es Dino. Dino Busati. Es muy. Pero muy bueno, Luisito. Es la cosa. Es bueno, bueno, che. Menos mal cuento... que te dedicaste a escribir, Luisito. Bueno, le cuento quién fue Dino Busati a usted y a la audiencia. Por favor. Dino Busati fue un novelista italiano y escritor. ¿Dónde nació? ¿A usted qué le suena si yo le digo Dino Busati? En Italia. Bien.
Bien, claro. Está tremendo hoy, ¿eh? No, sí. Me encanta cómo liga, ¿eh? No, cuando, cuando se... Sí, no, no, está encendido. Empieza bueno, a salir cosas. Es escritor, dije, y periodista de relatos. Nació, como acá dijo la Pepona, en Italia en 1906, señor. Es del siglo pasado, comienzos. Sí. Del siglo pasado y murió el 28 de enero de 1972. ¿Le suena el no nombre? 72, Gachipachi, señor. El año que nació usted. Yo. Le iba a hacer la gran pregunta a Susana. Sí, si está vivo, no. ¿Vivo? No está vivo, no, no está vivo. ¡Viva! No, ni siquiera el dino o el dinosaurio. ¿Está en Uruguay, está Susana? Está creo acá. Que sí. Está en Uruguay, creo ¿no? Sí. Creo que vota, hasta vota, vota en Uruguay. Ah, vota en me Uruguay. Parece que vota en Uruguay. Bueno. Sí. Bueno. Si no va, tampoco va. Murió en Milán. Pasa nada. ¿Sabe dónde queda Milán? No, Pablito. Milán, sí. ¿Dónde queda Milán? Donde hace la milanesa. Ahí hace una milanesa a la napolitana, en Milán. De ahí viene el nombre. Es Milano. Milano. O sea, nosotros decimos Milán, pero es Milano. Milano. Y también hay analogías ahí. Sí, sí, ya lo sé. Estuve bien. Ya lo sé. Me empecé como a girizar. A que seguro son escatológicas. No, no. ¿Cuál es? Para nada. No ¿cómo le decir Milano? ¿Cómo le no es escatológico? ¿Cómo le decía una porquería así? Bueno. ¿Dónde es Milán? ¿Dónde queda Milán? En Italia. En Italia, muy sí. Bien. Bueno, ¿vamos con el cuento? Está el club ahí en Milán. Claro. El Milán. Y sí, el Milán, sí. Sí, sí. ¿Vamos con el cuento, señor? Sí, que le arranca. Bueno, me da 10 segundos para inspirarme. Sí. ¿Qué quiere que haga yo? Concentrarme. ¿Me quedo en silencio? No, no quiero que se quede en silencio. Quiero que me sorprenda. Yo voy a quedarme 10 segundos. Me voy, bueno. Voy a concentrar. O sea, voy a adoptar claro. La postura de narrador para contarle a la audiencia... Y son 10 segundos, nada más que 10 poquito, segundos. Poquito, dice. Es poquito. Si bueno. Quiere, se los tiro a 15. No, no, no. Pero usted quiere que yo hable. ¿Se los tiran a 15? ¿Puedo? Sí, no, más o menos, un poquito más también. Ok. No, aparte, yo 18 juego. Segundos. Yo juego mucho con eso. Escuche. No hace falta que me lo tire. Okay. Yo juego mucho. Usted juega con los segundos, con sí, el tiempo. Sí, sí, todo el tiempo. Muy bien. Como decía Macaya, juguemos con el reloj. Claro, me encanta el reloj. Esa figura. Sí, ¿eh? Sí, sí. Juguemos sí. Con el reloj. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno. ¿Van los 10 segundos, los 15? Sí, 10, está bien, lleva bien. Cuando miro la cámara, sí. A partir de ahí, sí. voy a mirar y voy a detenerme 15 segundos para entrar en personaje. Usted narrador. Quédese tranquilo. Usted quédese tranquilo, yo me quedo acá también. Arrancando ya, empezamos ya, ¿eh? 10 segundos. Y ahora, luego de estos 15 segundos, Luisito, como siempre, nos va a deleitar con su voz, esa especial que tiene, esa maravilla que le sale desde acá, desde el pecho. Y le llega hasta las notas vocales. Y le salen por esos dientitos y esa lengua toda fea, fea que tiene. Ya estoy grande, señor. ¿Qué va a hacer? Es lo que tengo. Bueno, vamos. Mira, ¿se puede concentrar? Sí, ya está. Con las cosas lindas que le dije. Ya está. Bueno, veo que, bueno, que fácil que todo. Esto, me encanta sí. La imagen. Lo primero, las dos palabras, usted lo tiene también. Sí, sí, el sí. Tren. Ah, me encanta el tren, sí, señor. Sí. ¿Usted viajó mucho en tren? Sí, todavía. Qué lindo el tren. De Loma qué lindo a Núñez. De Loma a Núñez. A Núñez sí. Bueno, pero espere. No hay tren que vaya de Lomas a Núñez. Hay un tren que vaya de Lomas a Constitución. Y de Constitución me toma el subte. Subte. ¿Y el tren? Muy bien. ¿Y el tren hasta...? Porque usted no va de González Catán en colectivo. No, usted no. Usted va no. De Lomas a Núñez. No, ese es Beto. El Beto. Beto. Sí, Betito. ¿Eh? Betito, ¿cuál? Vamos a ir, Beto. Betito, dale. Garpate el asado. ¿Cómo anduvo el sábado, Betito? Bueno. Ya está, señor, listo, de jarana. Basta de jarana. Contémosla con la joda. El tren había recorrido solo pocos sí. Kilómetros y el camino era largo. Nos detendríamos recién en la lejísima estación de llegada después de correr durante casi 10 horas. Cuando vi por la ventanilla, en un paso a nivel, a una muchacha. Fue una casualidad. Podía haber mirado tantas otras cosas y en cambio mi mirada cayó sobre ella. Que no era hermosa ni tenía nada de extraordinario. ¿Qué era la de la llamada? Veo que la de la llamada no era ni hermosa. ¿Sabe una cosa que ni extraordinaria? No la vi la llamada. La veía por la tele. Oiga. Llamaba, ¿no? Oiga, no la vi la llamada. ¿No la vio? No, no la vi. No la spoilé, pero cuente de qué se trata. Es una boludez. Dele. Tenía uno que la llamaba por teléfono. Hola, te atendía y tenía la maldición. Era una maldición. Te ¿pero hablaba. Cómo era? ¿Cómo que la llamaban por teléfono? ¿Cómo era que la llamaban? Estabas así, te llamaban, vos atendías. Ponele ahora, me llaman acá. Sí, ¿eh? ¿Qué queda? Claro, veías una película, muy bien. Gracias, Pablito. Veías una película, pero usted, y en la medio de la película había un llamado, y ¡tac! O sea,
Hola. En la peli, perdón, en la película había que ver una película. Estaba viendo una película. Ahí está. Estaba viendo una película. Entonces, estábamos así, mirando la película, pum, casaba el teléfono, te sonaba a vos. Decía, no puede ser. No puede ser que te esté llamando. ¿Te puede tirar una S? Porque no le sonaba a vos. ¿A vos? Así, te sonaba a vos. Estoy así medio. Dele. Medio cortado. Estoy tucumano, me vine tucumano. Bueno, me perdí. Ah, eso. Y entonces atendías. Ah, y ahora tira las S en todo. Ahora tira toda la. Y, ahora y después. Y después, ¿qué pasa? Te venía la maldición. ¿Y por qué te venía la maldición? Porque. ¿Por qué? Porque era el que te estaba llamando. Entonces. Ah, y entonces. Después le salías de la tele. ¿Para qué es eso? Las chicas. ¿Por qué es eso? Y las chicas tenían con todo el pelo. Así. Pero igual que acá. Y te mataba. A ver, está bien. Lo entendí y me gustó. ¿Era así? ¿No era que también salía de un, bueno, de un pozo? Espere. De la mierda. Espere, señor, sí. espere. Tamara. Samara Tamara. Sí. Dígame. Tres rimas. Sí. Pero rápido, ¿eh? Sí, sí. De Samara, rápido. Sí. Samara. Algo que termine en ara. Mamara. Señor. Bien. Señor. Bien, otras dos. Algo que termine en ara. Él escaparada. Sara. Sara. Tiene el Sara. Tema de Destin. De Police. Bueno. ¿Qué más? Voy a seguir, porque no entendí. La verdad, me voy a ir de la línea nunca de la compostura entiende. Del intelectual para decirle, no entendí un carajo, señor. Claro, sí. No entendí un carajo. Yo tampoco, y debe de ir a la compostura, me fui a la descompostura. Descompostura. Bueno. De este texto. ¿Quién sabe? ¿Por qué había reparado en ella? Sí. Era evidente que estaba apoyada en la barrera para disfrutar de la vista de nuestro tren. Sí. Súper directo, expreso al norte. Sí. Símbolo para aquella gente inculta, de vida fácil, aventurera, de vida fácil. Mire, escuche, ¿eh? Escuche. A ver, cuénteme. No se sienta mal, ¿eh? ¿Cómo voy a sentir mal? No se sienta mal. Yo nunca me siento mal. Para disfrutar de la vista de nuestro tren, súper directo, expreso al norte, sí. Símbolo para aquella gente inculta, de vida fácil, aventureros, espléndidas valijas de cuero, celebridades, estrellas cinematográficas. Una vez al día, este maravilloso espectáculo y absolutamente gratuito por añadidura. ¿Qué era el tren bala? No, señor, acá en ningún momento digo que hay tren bala. Habla no de sé, un tren. Pero, ¿qué sé yo? Por ahí, aparte, hablaba del tren y va rápido. Sí. Y puede ser, entonces, aparte si es el tren bala sería ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Que me llamen el tren bala perdida. Porque no se sabía dónde iba. ¿Qué más da? ¿Qué más da, Luisito? ¿Qué más da? Bueno, ahora me lo digo a mí. Que me llamen el bala perdida. ¿Qué tiene que hacer la noche? ¿Autor algo, tanto? Oiga. Es la primera vez sí. que traigo un autor que no soy yo. Sí. Yo me banco que usted sí. me vitupé. ¡Epa! Se mofe. ¿Escuchaste, Pablo? Sí, se mofe. Vitupeador. Bueno. Sí. Burle. Diga cosas sarcásticas. Sí, sí. A veces inteligentes, debo admitirlo. Sí. Usted me sorprende. Muy a veces. ¿Cuál? Y gratamente. Bueno, gracias. Pero en este caso, sí. estamos hablando de Dino Buzzati. Claro, sí. Tire, a ver, ¿quién es el autor? Estamos hablando de Dino Buzzati. El autor que trajo bueno. Luis. Sí. Y Dino Buzzati, sí. italiano él, italiano. Escribió este cuento. No va a entender un carajo y lo que él murió en 1972. Tiene un carajo. Y no sé si usted cree en esto del multiverso. Sí. Yo creo que yo sí. de alguna forma, yo al contarlo, sí. hay un viejo adagio que dice, si lo imaginás existe. ¿Le gusta eso? Sí, me gusta mucho. Bueno, sí. entonces... Yo estoy contando esto, estoy contando lo que él imaginó. De alguna manera está acá, de alguna manera Dino Buzzati. Yo creo lo mismo. Está con nosotros. Sí, yo creo igual, Guste. Igual el del multiverso. Es más, le voy a si, mire, si no creería en el multiverso, si hace le voy a pedir 50 algo, años. Voy a hacer algo en vivo. Que estoy acá. Voy a hacer algo en vivo. ¿Dónde llegué? ¿Usted qué? ¿Cómo se cree que llegué hasta acá? Escuche, en el multiverso. Escuche. Sí. ¿Usted cree en las fuerzas? Sí, sí. Mire que esto es radio verdad, ¿eh? Sí, fuerza física. Yo voy a tomarme 10 segundos ¿otra para vez? Comprobarle a usted al final está el pedo, que en estos 10 segundos vamos a tener una manifestación de no, Dino Buzzati. Me está jodiendo. Algo, un ruido, un campanario,
algo va a pasar. Pero cuando yo cuente 10, cuando cuente, yo diga 1, 2, 3, va a ver que Dino Buzzati está entre nosotros. Dios quiera que no me venga. Pero espere, voy a decir 1, 3, 1, 2, 3, espere. Yo, usted jode con estas cosas, quiero ver qué pasa si alguien le toca el hombro, ¿no? Me asusto. Usted se asusta. Yo me asusto. Bueno, yo voy a decir 1, 2, 3, y a partir del 3, vamos a dejar pasar 10 segundos para escuchar la manifestación de Dino Buzzati. Bueno, dale. Escuche, ¿eh? Mandate. Y escuche el silencio. Sí, sí, sí. Bueno. Uno. Oxímoron. Sí, señor. Sí, señor. Gracias, Luis. Uno, dos. No, no, tómeselo en serio. Uno, dos, tres. Que te sigo teniendo en mi mente. Un año más que te puedo mirar frente a frente. Bueno, ¿apareció o no apareció? ¿Quién es? Dino Buzzati. ¿Este era? No. Tuvimos, señor, una manifestación de que él, de alguna forma, se materializó. Le dictó la canción. Conectó. ¿De cuándo? Claro. ¿Eh? Claro, está bien. Encarnó. Ah, mira. Bueno. Pero cuando el tren pasó. Qué cosa rara, de verdad, ¿eh? Pero cuando. Qué loco que haya encarnado en. Sí, sí, ¿no? Sí. Una cosa tan. En el amigo Vélez. Es muy raro todo. Pero cuando el tren pasó frente a la muchacha, en vez de mirar en nuestra dirección, se dio vuelta para atender a un hombre que llegaba corriendo y le gritaba algo que nosotros, naturalmente, no pudimos oír, como si acudiera a prevenirla de un peligro. No, no, lo dejo. La verdad que me causa mucha. No sé qué decirle, pero no lo escribió usted. Entonces, a veces me quedo. Pues digo, ¿quién carajo va a escuchar? Señora del tren. ¡Era, boludo! ¡Ah, chaval! Oye, mira. Oiga. Claro, pasa el tren así. Me saluda y dice, ¡eh, tío, ya! Oiga. ¡Adiós! Pepona. Pepona. ¡Bueno! Pepona, no haga culto. Pepona, no haga un culto de su insolencia. Ah, claro. Por favor. Claro, déjeme continuar. Tiene razón. Esa iba para después. Así que tenés más tiempo para leer. Solamente. Ah, qué sé yo. Está bien. Solamente. Sí. Fue un instante. Sí. La escena voló. Y claro. Quedó atrás. Sí. Y yo me quedé preguntándome qué preocupación le había traído aquel hombre a la muchacha que había venido a contemplarnos. Y ya estaba por adormecerme al rítmico bamboleo del tren. Qué lindo esa imagen, che, amigo. El ritmo, ¿te mire gusta? Lo que dice, sí. Al rítmico bamboleo del tren. Sí. ¿Cómo es? ¿El sonido del tren cómo es? ¿Ves? Un tren bala, ese es un tren bala. Te está cagando a tiro. ¿Y la bocina? ¿Y la bocina? Es el tren del billete. Bien armado. Bueno, cuando quiso la casualidad. Espere. Es un spa. Y ya estaba por adormecerme al rítmico bamboleo del tren. A mí no, a mí nunca se me adormece. Cuando quiso la casualidad. En el bamboleo. ¿Usted se adormece? Mire, señor. Mire lo que tengo acá. Se la exhibo. Pero está bien. No se la muestro. Bueno. Se la exhibo. Bueno, no sé. No, espere. Si quiere discutimos esta situación. No me parece que lo que está diciendo esté bien. Si se la exhibo, no se la muestro. Si me la acaba de mostrar. Sí, si la exhibo, le quise decir, está bien, tiene razón, pero se la exhibo como una. A ver. Bueno. Como una advertencia. Ah, ahí está. Ahora sí. No, porque si no después me dice que usted lo que quiere, que a mí me envuelva. ¿Eh? Y me hace estas cosas. Así aprendo mal. Bueno, sí, Luigi. Ahora sí, te digo un rato. Y ya estaba por adormecerme al rítmico bamboleo del tren, cuando quiso la casualidad, se trataba seguramente de una pura y simple casualidad, que recuperara en un campesino, perdón, que reparara en un campesino parado sobre un murito que llamaba y llamaba hacia el campo, haciéndose bocina con las manos. A ver si usted entiende esto. ¿Cómo se hace bocina con las manos? ¿Qué, claro, yo? No, a ver qué entiende del texto. Quiero ver. Yo, puede ser. Quiero ver qué entiende del texto. ¿No es cierto? Sí. Estaba el que venía a llevar el tren y el otro lo hacía. No, señor. No, señor. Bocina con las manos es esto. Mire. Eso es un búho. Que el tren búho ahora.
La puta. Qué difícil que es con Luisito imitando. También esta vez, sí, fue un momento porque el expreso siguió su camino. No me jodas. Aunque me dio tiempo de ver a 6 o 7 personas que corrían a través de las praderas. Esto, a ver, no está Dino Buzzati, pero es loco andando en tren, sí, viendo por la ventanilla, sí, y sí, ve que son 6 o 7 personas. Pero bueno, vamos a dejarlo. Es ficción. Es ficción. Es cierto. Usted también hace cosas así. Que corrían a través de las praderas. No se entiende. Corrían a través de los cultivos. Sí. La hierba medicinal. ¿A qué le suena hierba medicinal? Ay, a eso, ¿no? A lo que se comía, sí, la vaca. No, lo... ¿Se acuerda? La noticia. La llama, los camellos, sí, ¿no? Pero no, no. ¿Qué? Sí. Este, en Arabia estaba. Cualquier cosa. Dice. ¿Cómo se llamaba? Las ovejas. Las ovejas. Las cabritos. Sí, que se, se habían fumado cannabis. Que se te habían comido los cosos y que lo quería matar vos. Las ovejas se habían fumado cannabis. Sí, me acuerdo, señor, me acuerdo. ¿Te acordás, güey? Sí. Claro, sí. No me acordé. Personas que corrían a través de las praderas, los cultivos, la hierba medicinal, pisoteándola sin miramientos. Sí. Debía ser algo importante. Venían de diferentes lugares, de una casa, de una fila de viñas, de una abertura en la maleza. Pero todos corrían directamente al murito, acudiendo alarmados al llamado del muchacho. Corrían, sí, por Dios cómo corrían, espantados por alguna inesperada noticia que los intrigaba terriblemente, quebrando la paz de sus vidas. Pero fue solo un instante, lo repito, fue un instante, apenas un relámpago. Sí. No tuvimos tiempo de observar nada más. Ahora, ¿no será de murito de los lamentos? El murito de los meados. No, no, se refiere a un murito, un lugar, el muro, un lugar meando, del pueblo. Todo meando y un lugar te del atrás. Pueblo. Señor, señor. Del muro. Señor. Entonces venían todos, y el otro hizo en la cabeza. Señor. Te venían meando. No era el muro de los lamentos, el muro del meamiento. Bueno. Pará, te voy a hacer otra pregunta. A ver. O te la dejo para después. Por si tenemos que tirarla. No, no, vamos bien. No, porque, bien, ¿eh? Porque, vamos digo, bien. Porque sabe que me. Esto es una pregunta interesante. ¿Quiere saber cuánto tiempo hace que llevamos el programa? No. 30 minutos. Usted me está jodiendo. No. Nada, Luisito. 30 minutos. 30 minutos. Ya lo terminamos. No, faltan 2 páginas. Bueno, escúchame que te hago una pregunta. ¿Servían café en el tren? No lo sé, no está acá. No podemos, vamos a ver más adelante. Porque sería muy loco que en un expreso no te sirvan café. Es muy bueno. Es muy bueno. Es bueno, ¿eh? Es muy bueno, sí. Es muy bueno. ¿Usted quiere dejarlo ahí? Porque hoy ya es glorioso, sí, para usted eso, ¿eh? Yo creo, sí, que fue... Sí. Ya está. Yo, pues, si quiere, mire, subo los pies acá. Es épico. ¿Sabe qué? Subo usted los pies acá y ya está. En una final, sí, es un sombrerito y un caño. Sí, ¿sabe qué? Sí. Sí. Me dijo... Déjelo ahí. Es que no llegó a más nada, igual. No llegó a más nada. Lo hice eso solo. Después me marcaron y me... ¿Me deja seguir leyendo? Sí, lo hice, bueno, esto. Qué extraño, pensé. En pocos kilómetros, ya 2 casos de gente que recibe de golpe una noticia. Eso, al menos, era lo que yo presumía. Ahora, vagamente sugestionado, sí, escrutaba el campo. ¡Epa! ¡Qué palabrita! Las carreteras, sí, los paisajes, con presentimiento e inquietud. Sí. Seguramente estaba influido por el especial estado de ánimo. Claro, pero sí, lo cierto es que cuando más observaba a la gente, más me parecía encontrar en todos lados una inusitada animación. Claro. ¿Por qué aquel ir y venir en los patios, aquellas afanadas mujeres, aquellos carros? ¿Qué era? ¿Qué? No corrían porque... Ya entendí, Luisito, por qué corrían. Ya entendí todo. Ya la casé. ¿Qué entendió? Porque las mujeres robaban. No, afanadas mujeres... Significa... Pues se rajaban todo. Como citarlas. Se estaban corriendo. Se habían chureado todo. Afanada. Se chureaban todo. Se afanaba la mujer. Empezaban a correr. Y se escondía la guacha atrás del murito. ¿Cómo casé? La guacha, ¿cómo señor? Casé ¿cómo todo en 2 minutos? ¿Cómo Pablito? Ahorita vos la tarde no te hace bien. A vos la tarde. Oiga, señor, ¿cómo la tarde? Te faltó la siesta, Pablito. Estás como mirando... ¡Qué chabón! ¿Lo viste? No, no lo vi. No, señor, pobre chabón. No, ¿usted me da está acá pena o está allá? No, porque yo... A mí me gusta interactuar con el operador. Y el Pablito... Pero a él no le gusta está, interactuar está con muy usted. Pendiente. Claro, está muy porque pendiente. Porque te quiero, tonto. Sí. Porque te quiero. Porque te quiero a ti. Qué
Esto se está complicando, En todos los lados era lo mismo. Vamos con Cristina. Aunque... En todos los lados. Ah, arrancá. Aunque a esa velocidad era imposible distinguir bien. No, si hubiera... A esa velocidad leer también es complicado. Hubiera jurado que toda esa agitación respondía a una misma causa. ¿Se acuerda de Sandro? Agitación. Igual no me acuerdo la letra, ¿sí? ¿Se celebraría alguna procesión en la zona? Sí. ¿O los hombres se dispondrían a ir al mercado? No, pues, el tren continuaba adelante con su ruido, claro, y todo seguía igual, a juzgar por la confusión. Era evidente que todo se relacionaba. La muchacha del paso a nivel, el joven sobre el muro, el ir y venir de los campesinos. Claro. Algo había sucedido. Ahí está el nombre, el cuento. Muy bien. Algo había sucedido. Lo voy a marcar. Y nosotros, sí, en el tren, sí, no sabíamos nada. Bueno, pero acá esto acá es un tema, ¿eh? Ojo, porque ahora ya empieza a cazar otra cosa. Esto no es una joda. Acá no la... El problema es que nos habían invitado a la joda. Ese es el tema. Veo que dice celebrarían y después dice que los hombres fueron a comprar al mercado. Las mujeres estaban ahí en el coso esperando para cruzar para ir a la joda. Ojo, ve, la muchacha le pasó a nivel, sobre el muro, esperando al novio por ahí. Y que los campesinos vengan, ojo, Es una fiesta chola. No era dramático. ¿Usted sabe cómo sigue el texto? Sí, no, lo leí. ¿Cuántas veces lo leyó? Pasa palabra. Bueno, sigo entonces. Mándale, déjeme seguir. Mándale, ve. Que ya no sé qué. Miré a mis compañeros de viaje. Sí. No, créame que hoy la está rompiendo. ¿Sí? Sí, la está rompiendo. La estoy descosiendo. La está descosiendo. Pasamos al fútbol. Sí. La estoy descosiendo. Miré a mis compañeros de viaje, algunos en el compartimiento, otros en el corredor. No se habían dado cuenta de nada. Parecían tranquilos y una señora de unos 60 años, frente a mí, estaba a punto de dormirse. Sí. ¿O acaso sospechaban? Sí, sí, también ellos estaban inquietos y no se atrevían a hablar. ¿Qué sospechaban? Más de una vez los sorprendí echando rápidas miradas hacia afuera. Sí. Especialmente la señora somnolienta, sobre todo ella, miraba de reojo, entreabriendo apenas los párpados. Sí. Y después me examinaba cuidadosamente para ver si la había descubierto. Pero, ¿de qué teníamos miedo? Yo le voy a decir algo. Para mí acá, él estaba medio, no sé, el del tren, Estaba hablando en voz alta y la mina lo miraba porque no la dejaba dormir, la señora. Estaba ya sentada así, cada vez que se dormía, él te decía, y hay siete, y están meando atrás del coso. Y está... Señor. Hacía todo un quilombo. Ya no aguantaba más. Señor, así, ¿me escucha? Chango, este. Señor, no haga culta. No hagas culto. No hagas culto. No pobre culto vieja. Pegaba un ojo y no te la pateaba. Tú, y otra vez. Señor. Y se admiraba somnolienta, que... claro. Si le rompió tanto la pelota. Señor. Enchar tanto la bola. No se podía dormir así. No, señor. Ay, señor. No, mostró pelo, Luis. Sí, ya sé. Pero escúcheme, todo esto que está contando está en el interior del personaje narrador. No lo está. No lo está. Ah, no lo está volcando, no lo está diciendo para afuera. Claro, lo está diciendo, lo está pensando. Lo está pensando, es más, lo está imaginando. O sea que el narrador es un caníbal. Se lo comió. ¿Sabes que escucho un ladrido de un perro y lo asocio con su silencio? ¿Se lo escucha de fondo? Se escucha. Se escuchó, ¿eh? Se escuchó. No, bueno. Bueno, está bien. Nápoles. Aquí, habitualmente, el tren se detiene. Pero nuestro expreso no. Hoy no. Desfilaron cerca las viejas casas y en los patios oscuros se veían ventanas iluminadas. Epa. A ver, señor, para ponerlo blanco sobre negro. El señor... Si estaba iluminada, blanca o amarilla. El personaje narrador, que no sabemos el nombre, estaba en un tren. Sí, y de golpe ve que el tren va hacia una dirección. Sí, y de frente, ¿sí? Venía un montón de gente de otro lado, hacia donde iba el tren, venían y veía un montón de gente que no sabía qué había pasado. Ah. Los miraban por la ventana. Ah, ya entendí. Pero ¿qué pasa? A nadie le llamaba la atención, solo a él. Claro, sí. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Muy claro, Muy claro, Luisito, lo suyo. Sí. Desfilaron cerca de las viejas casas y en los patios oscuros se veían
ventanas iluminadas. Claro. En aquellos cuartos, sí, por un instante, hombres y mujeres aparecían inclinados, upa, haciendo paquetes y cerrando valijas. Upa. O me engañaba y todo era producto de mi fantasía. No, se estaban ajusticiando. Bien. No, señor. No, señor. Si no, señor. Estaban inclinados. No, estaban, señor. No sé qué cosa dura. No, con no, no dice nada duro, señor. Inclinado. Paquetes. Hacían paquetes. Bueno. ¿Nunca le pasó? La valija. ¿Por qué se abrió la camisa? ¿Por qué se dejó abrir la camisa? Porque hace un calor acá. Bueno. Y si él prende ahí, empieza a hacer... Sí, hace mucho ruido. Bueno, listo, sigo. Hay que arreglarlo eso. Vamos a llamar a un técnico. Se preparaban para marcharse. ¿A dónde? Sí. Me preguntaba. Arreglar. Evidentemente no era una noticia feliz, pues había como una especie de alarma generalizada, tanto en la campaña como en la ciudad. Una amenaza, un peligro, claro, el anuncio de un desastre. Epa. Después me decía... Si fuera una desgracia, epa, se habría detenido el tren. Repositivo, en cambio, era, el tren encontraba todo en orden. Claro. Señales de vía libre, sí, cambios perfectos, como un viaje inaugural. Bueno, igual ahí, pobre gente, cuando vio pasar que estaban armando la maleta y todo, perdieron el tren. O sea, ya está, cagaron, no llegaron. O sea, ¿yo qué dice ahí, usted, Pucho? No sé. A ver, vamos de vuelta. Bueno, la otra no, parte. No, yo no puse. Es de Dino Buzzati. ¿Cómo se llama el autor? Dino Buzzati. No, pero dígalo en italiano. Dino. Dino Buzzati. Es así. Es más, te quiero te chire. Ahí está. Te quiero te chire, que el nombre. Del novelista. Del novelista. Es. Es Dino Buzzati. Ahí va. Bien. Buzzati. Lo que él ve a través del tren es la gente preparando valijas para irse, señor. No eran para tomar el tren. El tren se iba a la mierda. Usted no está entendiendo el texto. Se quiere venir. No entra en el texto, llega, señor. Llega. Usted no entra en el texto. Llegan tarde. Es lo que me está pasando desde hace un año y medio. Llega. Usted no entra en el texto. Y encima hace culto, claro, sí, año de medio, su incultura. Este año y medio fue un desastre. Ok. ¿Sito? No, sí, venimos bien. Pasamos bien. Venimos bien. ¿Usted te lo está pasando bien ahora? Sí. Muy bien. Créame. ¿Llenó valijas? Sí. No, es el texto. No, pero usted llenó valijas. Muchas veces se va. Sí, fue muchas veces. Lo que más me gusta de hacer valijas no es las valijas. No, ¿qué le gusta? Es pensar en viajar. Pensarme viajando, que es una forma de conocerme. Sí, me encantó, Luisito. Bueno, sí. Un joven a mi lado, simulando que se... Perdón. Un joven a mi lado... Es difícil igual. Simulando que se desperezaba, se había puesto de pie. Sí. En realidad... Quería ver mejor y se inclinaba sobre mí para estar más cerca del vidrio. Rara esa posición del joven, inclinándose. Yeah. Qué raro que usted no dijo nada. No, porque le iba no lo vio la imagen. Porque si no, usted ve todo lo escatológico, ve todo lo sexual. Pero, y esto no lo vio. Y es que es sexual. Es cuando se agacha. No, no se agacha, no, se inclina, señor. Ahí está. Sí, es eso. Es eso, ¿no? Es eso. ¿Qué estaba buscando el joven? Un pico. Un pico. Bueno. Está bien. Afuera. ¿Para un pico o un peque? Señor, señor. Y no te señor, digo la otra porque señor, me va a sacar la roja directa. Aba. Señor. Afuera, el no, campo. ¿Afuera? Antes. Señor. Después ya no. Afuera. Usted solo se entiende. Sí, chiste, ¿eh? Sí, bueno. Usted solo se entiende. Bueno, ¿eh? Usted sabe una cosa. Usted solo se ríe y deja un montón de gente afuera. ¿Eh? ¿En serio? Sí, señor. Bueno, oye. Si sí, hablamos del pico, hablamos del sexo, y usted me dice afuera, le dije comerla, afuera. Claro, Luisito. Allí afuera, después no. Afuera, el campo, el claro, sol, los caminos blancos. ¿Qué le? Sobre los caminos, carros, camiones, grupos de gente a claro, pie, sí, largas caravanas, semejantes a las que marchan en dirección a la iglesia el día del santo patrón de la ciudad. ¿Qué día, eran cientos? ¿Qué día era? No, no sabemos. Da un ejemplo de que se parecía al día, que el momento que él entendí, estaba viviendo. Ya me enganché. Ya está. Y todos llevaban la misma dirección. ¿Qué pasó? Descendían hacia el mediodía. Iban en el mismo tren. Huían del peligro. Iban en el mismo tren. Huían del peligro mientras nosotros íbamos directamente a su encuentro. No, pobre, ¿a su encuentro de qué, señor? No se sabe a qué. No. La gente huía en dirección contraria al personaje narrador y no sabían qué estaba pasando del otro lado. Claro, pasa que... Claro. ¿Entiende? La gente venía recién para acá. Ahora, ellos después para de 40 minutos, entendió el texto. Ellos venían para acá. Ellos para allá, iban a su encuentro. Okay. Ahora, qué mierda, ¿no? Porque quedaban todos como mariposita pegados lejos.
del tren. ¡Pa! 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 Llegaban al encuentro. Estaban todos, ¿Jugaron un quilombo? A velocidad enloquecida nos precipitábamos. Sí. Corríamos hacia la guerra. Despertó la revolución. Pablito. Se despertó Pablito. Corríamos hacia la guerra, la revolución, sí, la peste, el fuego. ¿Qué más podía pasarnos? No lo sabríamos hasta dentro de 5 horas, en el momento de llegar, y seguramente sería demasiado tarde. A mí tenía que haber viajado en micro. Mire. Ese tren es una desgracia. Por eso iba en micro. No le pasaba a lo que le pasó. Me voy a contar. Faltaba que lo mea un perro. Pero mire, ¿cómo? Y ya estaba. Me lo meaba un perro, señor, por el tipo. Le pasó de todo. Señor. Una hora de viaje. Usted todo. Se da cuenta que. Un espanto. Usted sabe que este es uno de los textos que se lee en las escuelas. No me jodas. Y usted, en medio del desenfado, de la incultura, dice: ¡faltaba que lo mea un tipo! ¿Usted se da un cuenta? ¡Un perro, dijo! No es lo mismo, perro. Escúcheme, pare. Pero qué loco, lo vienen en la escuela y los pibes no le dicen los nada. Los pibes no dicen nada. ¿A los maestros? No dicen nada. Yo que los pibes no, le, sí, no respetan nada. ¿Usted cómo era en el colegio? Usted, sí, era bravo, ¿eh? Era bravo. Yo creo que si van al Lincoln, en el colegio, en, sí, Lincoln, y buscan ahí cómo era su carpetita. Exacto. De sus anotaciones. Un espanto. Usted era bravo, usted era bravo. Un espanto, sí. Bueno, pero la pasábamos lindo en el, sí, club. Sí. El Lincoln es un club, ¿se acuerda? A usted era tan bravo que es verdad que le pusieron Fernando, ¿eh? Sí. Es bueno el chiste. Bueno, nadie decía nada. Es muy bueno. Ninguno quería ser el primero en ceder. Cada uno quizás dudara de sí mismo, como yo, y en la incertidumbre se preguntara si toda aquella alarma sería real o simplemente una idea loca, sí, una alucinación, una de esas ocurrencias absurdas que suelen asaltarnos en el tren, sí, cuando ya se está un poco cansado. Mire esto, señor. Encima tomó el tren cansado. Un poco cansado. Pero ¿sabe qué? Quiero volver un poquito atrás. El tren. Mire esta frase. Cansado. Hoy ¿qué hablamos, más podía, padre, pasarnos? Hoy hablamos de cansado. Sí, bueno, por eso. Y está acá. Muy bien. Gachipachi, señor. Muy bien. Gachipachi. Diga lo que iba a decir. No, que me gustó esto cuando dice Busatti, no lo sabríamos hasta dentro de 5 horas en el momento de llegar. Como que en el texto viene hablando en presente y de golpe a mitad del texto dice, lo vamos a saber en 5 horas. Con lo cual uno sigue enganchado. Como Pablito, que estaba buscando el tema del final, digamos. Bien. Sí, ahí sí. Ahí es una muy buena, algo así. Muy buena, bueno, analogía. La señora de enfrente. Te analogía. Oiga, no nos falta tanto, ¿eh? Te vi analogía. Señor. Te agarré, te trac. La señora de enfrente. Ya sé, la estoy remando. La señora de enfrente lanzó un suspiro. Sí. ¿Cómo? A ver, ¿cómo lanza un suspiro así, una señora de enfrente? Sí, está así, es lo que le dije. Venía medio así y me lo. Eso es un bufido, señor. Un suspiro. Ah, ya ¿usted sé. ¿Usted sabe lo que es un suspiro? Ahí va, ahí va. Cuando uno está enamorado le pasa esa cosa. Sí. O cuando. Pero hace falta abrir la boca. O cuando lo agarraron sin querer. ¡Tac! ¿Cómo lo agarraron, señor? ¿Cómo lo agarraron? ¡Ay, vos! ¡Oh! ¡Ay! Eso es un quejido. Depende, señor. Depende, Paulito. Depende de lo gusto. Aparte, mire, depende de lo confunde. Gusto. Quejido, gemido. Porque no, hizo, sí, un gemido. No, no. Sí, hizo gemido un gemido. Sería, eso es un gemido. Yo hice. Como una pesadilla. A ver, hágame la B, pero en gemido. Una pesadilla. Ya hizo la A en gemido. ¿Cómo? Hágame la B en gemido. ¿En gemido? Sí. ¡Bé! ¡Eso es una oveja, señor! ¡Eso es una oveja, señor! ¿Qué te crees? Me dejes seguir. Que cuando, me dejes seguir. Cuando el patrón la agarra, no hace así. La señora de enfrente lanzó un suspiro. ¿Cómo el patrón la agarra, señor? Usted es un asqueroso. Éramos tan pobres. Usted es un asqueroso. Siempre que yo veo. Aparentando que recién se despertaba, sí, e igual que aquel que saliendo efectivamente del sueño, sí, levanta la mirada mecánicamente, sí, así ella sí, levantó las pupilas. Epa. Fijándolas, casi por azar, en la manija de la señal de alarma. Bien. Bien. Y también todos nosotros miramos el aparato. Sí. ¿Usted mira el aparato? Con idéntico Pablito, pensamiento. ¿Cómo anda el aparato? Nene, ¿se fue? ¿Cómo está el aparato? ¿Cómo, nene, ¿sí? Señor? Mirko, ¿no? Mirko se llama. Mirko ¿cómo se está llama el aparato? ¿Cómo, ¿bien? Nene? ¿Cómo, ese, nene? Esos, bueno, no importa, es joven, señor. ¿Qué tiene, Mirko? Es joven. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto?
Hola, Mirko, habla que para acá nosotros nos encanta que participemos todos. A decirlo, ¿qué edad tenés? 18, creo que si no te anda el aparato, nene. Pero él no tiene nada que ver con el aparato. El aparato es usted. Ya está. Señor. Ya está. Señor. Dedicate a otra cosa, papá. Señor. Señor. ¿Qué, mi amor? El aparato es usted. Déjelo a Mirko. Bueno, tiene razón. Bueno, déjeme seguir. Tiene razón. Nadie se atrevió a hablar o tuvo la audacia de romper el silencio. Sí. O, ¿romper el silencio es un oxímoron? ¿Romper el silencio no es un oxímoron? Bueno. O simplemente osó. Sí. Sí, sí. Preguntar a los otros si habían advertido afuera algo alarmante. Era. Ya la casé. Era polar. Iban al norte, era polar. Era polar, sí. El oso, digo. No, oso, señor. Era polar. Oso, de osar. Es un oso polar. Dígame, en presente. Presente. En tiempo presente. En tiempo presente. El verbo osar. ¿Me estás jodiendo? Yo oso. Oso, bien. Yo oso. Tú osas. Osa. No, no. Tú osas. Osas. Él. Él osa. Osa. Nosotros. Osamos. Osamos. Vosotros. Osáis. Bien. Ellos. Osa. Osan. Bien, Pepona. Bien. Me gusta, ¿eh? Sí. Me gusta. Bien esa Pepona, ¿eh? El último es Pertusa. Bueno. Entre vos. Ahora, las carreteras. Sí, razón, escuche esta imagen. Todo. Escuche esta imagen, Pepona. Sí, le escucho. Le ahora sí. Las carreteras hormigueaban de. Esto. Ahora las carreteras. Sí. Hormigueaban de vehículos. ¿Negras o rojas? Y gente. ¿Eso lo tiene anotado? No, pero se me ocurrió que se hormigueaban. Digo, la imagen, señor. ¿Quiere ver? No, no, está bien, no lo tiene anotado. No, veo que no tiene nada anotado. Se está burlando en tiempo real de mi texto. No, de suyo no. Sí. ¿Qué le pasó? Es difícil a veces sostener la bota del tiempo, pero bueno, qué sé yo. Ahora las carreteras hormigueaban de vehículos y gente, todos en dirección al sur. Sí. Nos cruzábamos con trenes repletos de gente. Los que nos veían pasar, volando con tanta prisa hacia el norte, nos miraban desconcertados. Una multitud había invadido las estaciones. Algunos nos hacían señales, otros nos gritaban frases de las cuales se percibían solamente las voces, como ecos de la montaña. Ah, escuche. Pero van tirando en el texto, sí, se va dando cuenta de lo que está pasando. Aparte de gente gritando. El eco de la montaña es cuando se agarraron esos dos. ¿Se acuerda? Se agarraron. No, y señor, se besuqueaban. Sí, pero no, señor. Usted está hablando de una película, no era Ecos de la Montaña, señor. No. No. Bueno, este igual tiene. Es más que usted. Tiene muchas. Me viene el helado de vuelta. Tiene muchos oxímorones. Es más, y metáforas. Oxímorones no, oxímorones no. Tiene muchos oxímorones. No, oxímorones, señor. Pero, porque le dije que te Tucumán, no me jodas. Bueno. Acá veo que decía. ¿Me deja seguir? ¿Qué decía? Igual. La señora de enfrente empezó a mirarme. Ay, Dios. ¿Qué dije? La señora de enfrente empezó a mirarme. Yo lo sigo, Con las manos enjolladas. Estrujaba nerviosamente un pañuelo. ¡Apa! ¡Menos mal! Mientras suplicaba con la mirada. ¿Te imaginas? Se equivoca. La tenés sentada al lado. Y si de susto te estruja. ¿Por si se la estruja? ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá, mamá, mamá! ¡Me estrujo, mamá, mamá! ¡Larga, larga, larga! ¡Larga que me estás matando! ¡Larga que me estás estrujando! Esto es colorado, papá. Yo no puedo creer esto. ¿Te acuerdas? Yo le conté esto. No, sí, está bien, bueno, pero es de otro programa. Que era más grande, me hacían chiflar. Sí, la hacían chiflar. Bueno, parecía lo de la señora con el pañuelo. Bueno. Hagan las asesorías. Parecía decir la señora. ¿Qué decía? Si alguien hablaba, si alguno de ustedes rompiera al fin este silencio y pronunciara la pregunta que todos estamos esperando como una gracia y ninguno se atreve a formular. ¿Cuál era la pregunta, señor? ¿Cuánto falta para llegar? No, ¿qué pasa? No, ¿cuánto falta? No, señor. Sí, falta mucho. ¿Qué pasa? Que la gente corre en dirección contraria. Gente emperifollada, gente con valija, gente corriendo, gente gritando, balbuceando, tropezándose unos con otros. Ah, ya entendí, Luisito. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo? Dígamelo en francés, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? No, ¿qué sé? Ahí está. ¿Qué está pechando? Ahí está. No, ¿qué está pechando, señores italianos? ¿Qué está pechando? Bueno, sigo. Bueno, después tiré los dos. Otra ciudad,
como al entrar en la estación, sí, el tren disminuyó su velocidad. Sí. Dos o tres se levantaron con la esperanza de que se detuviera. Sí, está por acá. No lo hizo. ¿Quién no se detuvo? El tren. El tren. Claro, sí, sí. Y siguió adelante, sí, como una estruendosa turbonada a lo largo de los andenes, sí, donde en medio de un caótico montón de, sí, valijas, sí, un gentío se enardecía, sí, esperando seguramente un convoy que partiera. ¿Con pistola? ¿Todo? Un convoy, señor. ¿Con, un convoy? ¿Con pistola? ¿El convoy? Otro tren, señor. Pa, pa. Otro tren. El convoy. Claro, otro tren. Ah, pensé que me hablaba de lo que en Estados Unidos, como ya no era solitario, era un convoy. Un cowboy, quiere decir. Con pistola, pa, 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 pa. ¿Sabe una cosa? No. Yo creo que usted confunde la mayonesa con una aceituna. Sí. Y dígame, ¿sabe por qué? Un poco más amarilla, la otra más verde. Salvo que sea la aceituna negra. ¿Usted cree que en el fondo? ¿Qué crees? ¿Sabe yo? Que, a ver, esa ¿qué mente, creo? ¿Sabe ¿qué lo que piensa esa mente? ¿Qué quiero saber? Todo así. Bueno, le voy a decir como lo piensa usted. A ver, a mí me chupo huevo. Entonces, desde ahí arranca. Es verdad. Y yo le digo, le hablo del tren, le hablo de las, sí, valijas, le hablo de la señora. Sí. Y usted de todo se ríe. Sí. Está bueno igual. Sí, la vida es así. Ya, sí, lo sé, señor. La vida es tan tranquila. No me siga literal. Usted siga tiene razón. Lo que le mando por abajo. Ah, ahí está. Usted todo le chupa un huevo. Y yo estoy acá, muy de frente, bien, mirando a la gente, tratando de sostener la literatura. Y bueno, suyo es muy bueno, ¿eh? Sí, ¿no? Y porque dijo, tiro para abajo, a todos le chupan huevo, y sí, están abajo. Es muy bien lo suyo. Muy bueno lo suyo, Luisito. Un muchacho, nos quedan 5 minutos de programa. ¿Está transpirando, Doma? Sí, sí. Nos quedan 5 minutos de programa. ¡Pero que haga ruido, boludo! Un muchacho. Se nos va a desintegrar este pibe. Un muchacho. Pero déjeme seguir, señor. Sí, tiene razón. Un muchacho. ¿Cuántas veces dije muchacho? Un muchacho como yo, que se toma del trencito y que hay una señora que le estruja los huevitos. Un muchacho intentó seguirnos con un paquete de diarios y agitaba uno que tenía un gran titular negro en la primera página. Entonces, con un gesto repentino, sí, la señora que estaba frente a mí, sí, se asomó, logrando detener por un momento el periódico, sí, pero el viento se lo arrancó impetuosamente. ¿Cómo es? Entre los dedos le quedó un pedacito de diario, no solamente. Advertí que sus manos temblaban al desplegarlo. No lo puedo creer. Era un papelito casi triangular. No. De enorme título. Opa. Solo quedaban 3 letras. Jódame. Guión. No. La I, la O y la N. Claro. Guión. Como avión. Entonces, amigo, usted ahí, digo que le dije amigo. Avión. Ahí. Sí. Si usted imagina que esa gente está huyendo, que hay un diario que quizá tenga que ver con la noticia. Claro. Con el acto de que la gente estuviera huyendo. Claro, lo entendí. Ahí uno imagina, ¿qué, claro, significa ion? Desesperación. Claro. Canción. Aluvión. Aluvión. Claro. Escorpión. Te estoy. No, te estoy no tiene que ver. En chino. Bueno. No se leía nada más que ion. Nada. Ion. Sobre el reverso aparecían indiferentes noticias periodísticas. Sí. Sobre el reverso del papelito triangular. Mami. Sin decir palabra, la señora levantó un poco el fragmento a fin de que pudiéramos verlo. Sí. Todos lo habíamos visto. ¿Qué piensa esa cabeza loca? Porque me estoy casando de lo que para mí podía ser lo que decía John. Ah, bien, bien. Estoy pensando. Mire, yo le voy a decir para mí qué es John. Yo después que le veré el texto, tiene que ver el esto. Ah, está sí, bien llevado, no sé si se da cuenta. Vamos, que genera suspenso. Todos lo habíamos visto, sí, aunque ella aparentaba ignorarlo. Sí. A medida que crecía el miedo, nos volvíamos más cautelosos. Corríamos como locos hacia una cosa que terminaba en guión. Guión. Y debía de tratarse de algo espeluznante. Ya está. Ya la casé. Ya la casé, Luis. Pero todavía no terminó el texto. Pero ya casé el título. Dígalo. En una excavación... Ya tiró el guión, ya lo tiró, en una excavación. No, no me dejó terminar. Sí. Pues hay varios guión acá. Ah. Pero, en una excavación romperon un caño de mierda. ¿Y por eso la gente se iba? No, y todos corrieron
sin anticipación. Sin anticipación. Usted con tal de que eso concuerde o que tenga alguna rima, tira cualquier cosa. Anticipación con guión. Y termina el guión. Bueno, sigo, ¿eh? Mierda, no. Poblaciones enteras se daban a la fuga. Claro. Un hecho nuevo y poderoso había roto la vida del país. Hombres y mujeres solamente pensaban en salvarse, abandonando casas, trabajos, negocios, todo. Todo. Pero nuestro tren no. El maldito aparato del cual ya nos sentíamos como parte, sí, como un pasamano más, claro, como un asiento, marchaba con la regularidad de un reloj. Claro, muy bien. A la manera de un soldado honesto que se separa del grueso del ejército derrotado para llegar a su trinchera, donde ya la ha cercado el enemigo. Y por decencia, por un respeto humano miserable, ninguno de nosotros tenía el coraje de reaccionar. ¡Oh, los trenes! ¡Cómo se parecen a la vida! ¡Oh, qué bien que estuvo ahí! Aparte lo dijo así bien, poético. ¡Oh, los trenes! Faltaban dos horas. Parecía de Shakespeare. Sí. Faltaban dos horas. ¡Oh, la vida! Dos horas más tarde, a la llegada, sí, ya sabríamos la suerte que nos esperaba a todos. Dos horas, una hora y media, una hora. Tan rápido. Ya descendía la oscuridad. Era el tren bala. Le dije que era el tren bala. Ya descendía la oscuridad. Sí. Vimos a lo lejos las luces de nuestra anhelada ciudad y su inmóvil resplandor reverberante. Un halo amarillo en el cielo nos volvió a dar un poco de coraje. Entraron en un túnel. Escucho una cosa igual. Se oscureció todo. Entraron... Claro, ya pasaron. Ahora, pasó mucho tiempo. Es raro esto que dice acá, ¿eh? Discúlpeme. Pero acá que justo lo leí, decía que en la oscuridad vino la luz, nada de la ciudad. No, bueno, no sé, me perdí. La locomotora emitió un silbido. No, pero acá, y sus inmóviles, resplandor reverberante. ¿Qué inmóvil se venía en el tren? ¿Qué inmóvil, Luisito? En un tren no está inmóvil. Hablaba del resplandor, ¿no? ¿Sabes que te paraba? No hablaba del tren, hablaba del resplandor. Por eso le pone el adjetivo inmóvil a resplandor. Como la película. Como la película. La locomotora emitió un silbido. Las ruedas resonaron sobre el laberinto de los cambios. Me gusta su paciencia. Me gusta. Me gusta un hombre de palabras. Me gusta su paciencia. Un hombre de letras. Me pone contento. La estación, sí, la superficie, ahora oscura, del techo de vidrio, sí, las lámparas, los carteles, todo estaba como de costumbre. Pero, horror, aún el tren se movía cuando vi que la estación estaba desierta, los andenes vacíos y desnudos. Exhibicionistas. ¿Los andenes? ¿Y si estaban desnudos? Señor, es una metáfora. Estaban todos en bola. Por más que busqué... Otra pertusa más. Señor. Entre andenes y andenes. Por más... Te muestro la... Y no rompa la pelota. ¿Sabe qué me hace acordar usted? ¿Usted sabe la historia de Frankenstein? Sí, quise ver siempre la película, pero me empecé a aburrir. La historia de Frankenstein es de alguien, un científico o alguien, un creador, póngale, que crea un muñeco a base de trapos. Va armando con trapos, ¿Pota? Otros trapos, sí. Y un día ese muñeco a base de trapos cobra vida y se vuelve contra el creador. ¿En serio? Y sabe que la analogía es muy buena, porque yo creo que usted es mi Frankenstein. Después, ¿en serio? Si le gusta. Me encantó, sí. Y se vuelve contra el creador. O sea, en algún momento lo pensamos, claro, lo creamos. Usted se desligó porque usted es el mismo personaje, sí, y se vuelve contra el creador. Es verdad. Usted está hecho de trapos. Sí. Y Pinocho de madera. Pero esos trapos que cuelgan en las canchas, ¿no?, y que dicen verdades. Ah, gracias, Luisito. Me encantó. ¿Y tiene algo para decirme de Pinocho? No, déjemelo al Pinocho. Ya terminamos. Por más que busqué, no pude encontrar una figura humana. ¿Qué sé yo? Señor, no, ¿sí? ¿Qué sé yo? No. Por más que busqué, ¿qué le pasó? No pude encontrar una figura humana. No, ya está. El tren se detuvo al fin. Todo acá, el tren se detuvo al fin. Sí. Corrimos por el andén hacia la salida. Sí. A la casa de alguno de nuestros semejantes. Claro.
Me pareció entrever al fondo, en el ángulo derecho, casi en la penumbra, golazo, a un ferroviario con su gorro que desaparecía por una puerta, aterrorizado. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Qué habría pasado? ¿Quién sabe? ¿No encontraríamos un alma en la ciudad? De pronto, la voz de una mujer, altísima y violenta como un disparo, sí, nos hizo estremecer. ¡Socorro! ¡Socorro! Era la Pepona. La Pepona. Gritaba y el grito repercutió bajo el techo de vidrio con la vacía sonoridad de los lugares abandonados para siempre. Qué lindo, leyenda. Muy lindo cuento. Muy bueno. Mucho. Muy bueno. ¿Y sabe que para mí, qué decía guión? Cuéntame. Invasión. 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 Piense en un pueblo de Italia. No está situado, no habla del tiempo. Invasión, claro, señor, claro. Invasión. Ah. Invasión. Entonces leen eso en el periódico. Ojo, esto es lo que uno le pone, ¿eh? No, no, no es que lo dice. Esto es como una canción. Claro, uno le va aportando como lector, claro, va cubriendo los baches que va dejando el narrador. Claro. Entonces uno dice, ¿y si decís invasión? No, entonces, ¿por qué si no que me saca amarilla? Si es lo que hago yo. Cuando lo interrumpo. No, pero usted. Le va llamando los baches. Usted va poniendo cosas, usted va poniendo los suyos. Usted tiene más baches. Le digo, me sorprendió porque hicimos un cuento que no es de mi autoría. Estuvo, ¿sí?, lindo, ¿no? Apareció Dino Buzzati. Y hemos inaugurado un nuevo segmento. Sí, me gustó. Me gusta a mí, ¿sí?, también. Y estuvo con nosotros, Dino. Yo lo sentía. Sí, sí, sí. Tuvo, sí, parte, Dino. Sí, a mí me fue parte. A mí en un momento me mordió. ¿Lo mordió? Y sí, Dino. ¿Qué le mordió? El tobillo. Ok. El tobillo. Voy a aprovechar este humilde lugar en estos últimos 30 segundos para ponerme un poquito serio. Por favor, hágalo. Nosotros no somos un programa político. No hacemos política. No hacemos política. Pero sí vivimos en este país. Totalmente. En este hermoso país. Y sí, me gustaría decirles que, gane quien gane, nunca perdamos los derechos. Nunca. ¿Eh? Nunca se pierden los derechos. Que costaron mucho. Exactamente. Nada más. Eso es. Coincido con usted. Ahí está. Y si quiere, nos vamos ahí. Y como dije el otro día. Costaron mucho, ¿eh? Cuesta mucho. Y también, yo sabe que también esto es un programa para divertirnos, sí, un programa de cultural y que hacemos cosas. Y de humor. Pero también todo eso forma para todo esto que hacemos. Pablo con su radio. Todo. Y cada uno en su trabajo. Desde su lugar. Desde el lugar donde está. Tiene que cuidarlo porque es muy importante. Buenísimo. Porque no es lo mismo con. En todos lados, digo. Con gente con trabajo o con gente sin trabajo. Entonces eso es lo más importante. Se entendió. No, bien, hace falta que lo aclaremos más porque, bueno, me parece que el mensaje llegó. Listo, ¿eh? Ya está. Listo. Como dice, termínelo como me gusta a mí, que dice siempre usted. Ah, bueno, saludos a todos. No se enrosquen. No se enrosquen, vivan tranquilos. Exacto. ¿Eh? Sencillo, sí, vivan, sí, sencillo. Sí. Abrazo. Nos vemos el próximo día. Besito para todos. Chao. Chao, chao. Gracias por todo. Ah, el tema lo pone Pablo, ¿eh? Lo pone Pablo. Nos sorprende él en vivo. Mándale, Pablo. Chao. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Shit on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby,